Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, deportes, artes y más. Este programa se transmite por TVHispani.com, por Dominican Networks, por Multimedios Quisqueya USA, por Facebook Live, por YouTube, por Antena Caribe TV, por Roku y por la plataforma mundial de Amazon Fire TV. Además, por los grupos mundiales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Como siempre, les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la zona colonial. Zona colonial de en Santo Domingo. Y quisimos poner esa fotografía por la efemérides, ya que el 15 de agosto, pero del año 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del almirante, da el nombre de Santo Domingo a la ciudad que acababa de fundar en la isla La Española. Y señores, nosotros hicimos un video sobre Santo Domingo, la capital dominicana, hace ya unos 6 años. Queremos compartirlo con ustedes en el día de hoy. Así que espero que lo disfruten. Un cordial saludo a todos los escuchas de Quisqueya USA Radio. Esperamos que disfruten esta entrega de Conociendo Nuestro País. El 4 de agosto, pero del año 1496, fue fundada por Bartolomé Colón a orillas del río Ozama la Nueva Isabela, en honor a la reina Isabel I de España. Más tarde pasó a llamarse Santo Domingo, en honor al patrono de Domenico Colombo, padre de Cristóbal Colón. Desde entonces, la ciudad llegó a ser conocida como la puerta de entrada al Nuevo Mundo o Primada de América. Durante la primera mitad del siglo XVI, la población creció espectacularmente y se convirtió en la primera ciudad de tipo europeo del nuevo continente. Fue tal su progreso que durante los siglos XVII y XVIII, la isla española era llamada Isla de Santo Domingo. La historia de América no se puede escribir sin mencionar a Santo Domingo. Su situación geográfica hizo de ella el foco principal de la colonización. De su puerto partieron Vasco Núñez de Balboa en el año 1509 a descubrir el Pacífico, Diego Velázquez a Cuba en el año 1511, Ponce de León a Puerto Rico en el 1513, Pizarro a la conquista del Perú y Hernán Cortés a la ocupación de México en 1518. La metrópoli capital es la sede de la Catedral Primada de América, también conocida como Catedral de Santo Domingo o Basílica de Santa María la Menor, la cual es la catedral más antigua de América, consagrada por el Papa Julio II en 1504. La zona colonial es el nombre con que se conoce a la parte más antigua de la ciudad capital de la República Dominicana y que fue la primera ciudad fundada por europeos en América. El nombre se debe a que esta parte de la ciudad fue fundada por los colonizadores españoles. El 8 de diciembre de 1990, esta zona fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de Ciudad Colonial de Santo Domingo, abarcando un área de 93 hectáreas. Hoy en día es uno de los lugares turísticos más importantes del Caribe y uno de los más visitados por los turistas y extranjeros en la República Dominicana. Bueno, pues ahí teníamos el video que se produjo ya hace unos 6 años. Pues bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestro panel, ya que hoy nos espera una velada con mucha, mucha información.
Como siempre, pues empezamos saludando a nuestros copresentadores y como siempre a nuestra activista comunitaria copresentadora Luisa Sánchez. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes a José Enrique, que ya hizo acto de presencia. Pablo Rodríguez. José Enrique García, que espero que esté por ahí. José Vázquez. Qué bueno que nos estén. José Enrique García, que espero que esté por ahí. José Vázquez. Hay un Espérate, feedback, Luisita, Virgilio. que Pablo tenía el micrófono encendido. Adelante. Ok. Nada, y a esa gente que nos escucha y nos ve todos los miércoles, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a tener una velada muy interesante. Y ya vieron ese video espectacular que puso Virgilio García sobre la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana y primada de América. Qué bueno, qué bueno. Así que muchísimas gracias. Compartan el programa, que es muy importante para nosotros, que ustedes los compartan el programa y manténganse atentos, que les va a gustar, van a encontrar muy interesante el programa de hoy. El programa y Así es. manténganse atentos. Bien, pues pasamos entonces los micrófonos al maestro José Vázquez. Buenas tardes, maestro José Vázquez. ¿Cómo está usted? Muy buenísimas tardes. Estamos un poquito quemados del sol, pero bueno, después de un gustazo, un trancazo. Un saludo a ti, Luisa. Te vi en actividades también este fin de semana en el Marlin. Muy bonita actividad. Nosotros no pudimos ir porque estuvimos de vacaciones junto a Vigilio y un grupo nomás. Nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, que tendrá muchísimas informaciones hoy. No sé si vas a hablar de la tragedia de San Cristóbal, que hace hoy un año que sucedió, pero bueno, me parece que sí. Nuestro querido José García, nuestro hermano del alma, porque es hermano de chiquito de Pablo, Pablo. pero a mí del alma, un hombre con historia, como dice Virgilio. A ti, Vilma, y a Virgilio, que son los que conducen muy bien este programa. Pero sobre todo a los que se hacen presentes, que son la parte más importante, el talón de Aquiles de este programa. Lo hacemos por ustedes y con ustedes disfrutamos. Y le pedimos, como siempre dice Pablo, que si hay alguna cosa que quieren aportar, sea para bien, sea para mal, o para arreglar, bienvenido. Es muy bueno que se hagan presentes para nosotros saber que están ahí del otro lado. Precisamente ya entró Bélgica Zúñiga. Entró Héctor de la Rosa Munción y Magalista Acosta, que son gente que tenemos que saludar porque siempre están con nosotros y le damos las gracias por el apoyo. Hoy tenemos dos canciones, nomás contigo, Isabel y yo, y luego tenemos una canción que, bueno, tuve que hacer el crucerito que cogimos, tuve que sacar una canción, así que al final, estreno mundial dedicado a Pablo. Bien, gracias, maestro Vázquez. Sí, en el video de introducción ahí la pusimos varias fotografías de la zona preferida de Luisa, la Ay, sí. zona colonial de Espectacular. Santo Domingo. Ella no podía a Quisqueya sin visitar ahí la zona colonial. Así Pablo es. Nelson Rodríguez desde Santiago de los Caballeros. Buenas tardes, Pablo. Bueno, como siempre, tanto gusto en saludarlo, señor director. Un grato placer reencontrarme con ustedes estos miércoles de contacto comunicacional con la comunidad y con ustedes. Saludo al maestro Vázquez, a su esposa y bienvenido, crucerista. Saludo a Luisa Sánchez, que está hoy, qué color es, no sé, pero bueno, tiene los aretes que le gustan a José Enrique García, mi hermano de pequeño, grande, visible. Saludo a Vilma, mi querida Vilma, donde quiera que se encuentre. Ya Virgilio te dará la noticia del comentario que hice Vilma sobre el crucero. No se puede decir en público, pero él te lo dirá en privado. Gracias, Bueno, y Pablo. como siempre, saludo y bienvenido a los amigos que registran la teleaudiencia, aquellos que les gustan compartir sus opiniones, que no importa que estén en consenso o en disenso con nosotros, ese es el debate, esa es la democracia. Y estamos en un país que tiene una democracia estable, que es la República Dominicana. Así Gracias, es. Pablito. Bien, pues Luisa, pues tiene mucha información en el día de hoy, así que adelante, Luisita. Buenas tardes, Sí. hermano. Buenas tardes de nuevo. No, interesante. Vamos a es de orden hablar del el cierre de las Olimpiadas.
se efectuó este pasado domingo en París, un evento espectacular, de los mejores que ha tenido la historia de los Juegos Olímpicos, ese cierre de París. Pero bueno, como dije antes, este pasado domingo 11 de agosto fue la clausura de los Juegos Olímpicos París 2024. Y la República Dominicana culminó su participación con 3 medallas olímpicas en las categorías de atletismo femenino y boxeo. La velocista Marileidy Paulino se ganó la medalla de oro en la final de atletismo femenino tras recorrer los 400 metros planos en 48.17 segundos. Dios mío, eso parece mentira que una persona pueda correr tan rápido. Marcando un nuevo récord olímpico. No solamente ganó la medalla de oro, sino que marcó un récord olímpico. Marileidy Paulino se convierte en la dominicana con más medallas olímpicas obtenidas al obtener 2 de plata en las Olimpiadas de Tokio del 2020 y ahora con la de oro en París 2024. Asimismo, es la única dominicana logrando oro en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos en su disciplina. Mientras, los boxeadores Junior Alcántara y Cristian Pinales ganaron medallas de bronce. Alcántara en la categoría de 51 kilogramos y Pinales la de 80 kilogramos. República Dominicana quedó en la posición número 59 del mundo del medallero olímpico con un oro y 2 bronce. En estos Juegos Olímpicos, señores, los países, 5 países en obtener la mayoría de medallas fueron los siguientes. Estados Unidos arrasó. Estados Unidos tuvo 126 medallas, se ganó 40 de oro, 44 de plata, 42 de bronce. La China quedó en segundo lugar con 40 de oro, 27 de plata y 24 de bronce con 91 medallas. Gran Bretaña obtuvo 14 de oro, 22 de plata y 29 de bronce para un total de 65 medallas. Francia, el país anfitrión, obtuvo 16 medallas de oro, 26 de plata y 22 de bronce para un total de 64 medallas. Y Australia en quinto lugar con 18 de oro, 19 de plata, 16 de bronce y 53 en total. De los países latinoamericanos, los países que obtuvieron medallas son los siguientes. Brasil obtuvo 20 medallas, es el que más medallas obtuvo, fue Brasil, con 3 de oro, 7 de plata y 10 de bronce. Cuba quedó en segundo lugar con 9 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 6 de bronce. Jamaica, 1 de oro, 3 de plata, 2 de bronce para un total de 6. Ecuador, con 1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce para un total de 5 medallas. También México obtuvo 5 medallas, 3 de plata, 2 de bronce. No tuvo oro México. Y luego al Colombia obtuvo 4 medallas, 3 de plata, 2 de bronce para un total de 5. También Colombia tuvo 3 medallas de plata, 1 de bronce para un total de 4. Puerto Rico obtuvo 2 medallas, que fueron de bronce. República Dominicana obtuvo 3 medallas, 1 de oro y 2 de plata. Y Perú obtuvo 1 de bronce, solamente 1. Así que Brasil es el que más obtuvo y después le siguió Cuba con 9. Y Ecuador y México, que tuvieron 5 cada uno. Al finalizar la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, entregó la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, California, la ciudad que será la sede de los próximos Juegos Olímpicos en el 2028. Vamos a ver por aquí. No sé si ustedes vieron, espero que lo hayan visto, señores, pero ese evento final fue algo espectacular. Parecía una película de esas de Hollywood. Cuando Tom Cruise bajó del avión
y al terreno de recogió la bandera, y hicieron casi una película de esas de Hollywood, pero muy bien hecha. Y entonces Los Ángeles tiene que apretarse la faja para alcanzar y sobrepasar este evento de París. Pero yo creo que sí, que en estos 4 años se van a preparar para eso y hacer lo mejor de lo mejor. En Los Ángeles tiene todos los ingredientes para ser una de las mejores olímpicos, Juegos Olímpicos de la historia. Entonces vamos a hablar un poquito del béisbol de República Dominicana y también de aquí, de los Estados Unidos. Y es que el Comité Permanente del Pabellón de la Fama dio a conocer que el otrora dominante lanzador derecho de las Águilas Cibaeñas, Fernando Hernández, es la primera selección entre los ex atletas que este año serán inmortalizados durante la ceremonia de la Clase Inmortal 2024, que tendrá lugar el domingo 17 de noviembre. Su marca de por vida de 40-24 es la segunda mejor de la historia entre los lanzadores con un mínimo de 40 decisiones. Así que este señor va a ser exaltado al Salón de la Fama de la República Dominicana, Fernando Hernández. Y tenemos que en el béisbol de aquí de las Grandes Ligas, Juan Soto, señores, el hombre acabó. Montó una verdadera exhibición de poder en el juego de ayer entre los Yankees y los Medias Blancas de Chicago. Soto fue quien remolcó las 4 carreras de los Yankees. Pegó un jonrón en la tercera entrada, en la quinta y en la séptima entrada. Y los Yankees terminaron ganando el juego 4-1. Impresionante, fue una locura. Los Yankees estaban vueltos locos. Él es la razón de que los Yankees, la principal razón de que los Yankees estén en primer lugar en su división. Juan Soto está este año imparable, no hay forma de que lo pare nadie. También tenemos, señor, que otro jugador de Grandes Ligas que se destacó la semana pasada fue Willy Adames, de los Cerveceros de Milwaukee. Con 27 turnos al bate, anotó 8 carreras y bateó de home run 4 veces. Terminó la semana con un promedio de 370. Deportes SIN lo nombró como el jugador de la semana. Los demás jugadores que se destacaron en el béisbol en este transcurso de esta semana pasada fueron Teoscar Hernández de los Dodgers, Vladimir Guerrero de Toronto y Marcelo Zuna de los Bravos de Atlanta. Una nota interesante de Marilady, Paulino, es que ustedes saben que Marilady ha recibido un montón de regalos por todos lados, ha sido una locura. Hubo un empresario llamado Antonio Carbone quien le regaló una casa amueblada, pero en el día de, creo que fue ayer o antes de ayer, Marilady emitió un escrito en la prensa y dijo lo siguiente: que no aceptó la casa que el empresario Antonio Carbone dijo que le había regalado. Esto lo informó ayer en un comunicado e invitó al empresario que donara lo que le ofreció a ella a cualquier institución sin fines de lucro de nuestro país. Así que no aceptó, no dijo los motivos, pero no aceptó el regalo que le estaba haciendo este empresario a Marilady. Y con eso pues termino mi participación en esta parte de nosotros aquí de Deportes, Farándula y Más, o Artes y Más. Bien, pues gracias, Luisita. Bueno, pasamos de inmediato a Pablo Nelson Rodríguez, que con esa sonrisa que él tiene desde hace varios días, ya viene expresándola. Nada, Pablo, adelante, los micrófonos son suyos. Quería agregar algo antes de Pablo. Quería agregar algo. El gesto de humildad de esta muchacha, Marilady, la verdad que, wow. Eso es lo único que quería decir. Tremendo. Bueno, señor. Gracias, maestro. Hay un dato también, Luis, en el área de los deportes de Grandes Ligas, que José Ramírez, el tercera base de Cleveland, es el único jugador de la historia que en sexta temporada consecutiva ha bateado 20 jonrones y se ha robado más de 20 bases, o 20 bases más, 20, 6 veces. Es el único en la historia de las Grandes Ligas.
Wow. Bueno. Los dominicanos, como siempre, el béisbol. Esto, la noticia en la República Dominicana gira en todo en torno al viernes, el próximo viernes 16, que es la segunda juramentación de presidencial del presidente actual, Luis Abinader, quien se reeligió con un 57.44% en las elecciones recién pasadas, y que este viernes va a celebrar la toma de posesión en un lugar diferente que ha traído algunas controversias, pero toda propuesta humana, generalmente de cualquier índole que sea médica, intelectual, artística, trae pro y contra. Pues la toma de posesión será en el Teatro Nacional, porque argumenta el Poder Ejecutivo, el presidente, que tiene muchos invitados y que no habría cupo suficiente en lo que es el Salón del Congreso Nacional, donde se hace, junto con la Asamblea, se hace la toma de posesión, o se hacen los traspasos de gobierno, la toma de posesión. Muchos argumentos en contra y otros a favor. Yo soy de los que me inclino a favor, porque la magnitud, la asamblea, la magnanimidad y el protocolo no impide que se haga en un lado, ni legal ni nada, que sea en un lugar y en otro. Y tenemos ejemplos encantadores y en muchísimas partes, incluyendo Estados Unidos, Honduras, México, que se hace en lugares diferentes al Congreso Nacional, y eso no le quita solemnidad alguna. La solemnidad no la da las cuatro paredes, la solemnidad la da el acto en sí mismo, el protocolo del mismo y la elegancia, el respeto con que se haga de acuerdo a los estamentos que determinan la ley. Este es el 67avo, el 68avo presidente, persona que llega el 68avo administración, la 68avo administración, señor, o periodo gubernamental que se toma en la República Dominicana, sea ya constitucional, interino, Consejo de Estado, lo que sea, pero ejerciendo la presidencia de la República, son 68 periodos que se han sucedido, y 54, y creo que con estas 55 personas o 54 personas dominicanos han llegado, son los que han ejercido la administración. Así que hay una diferencia entre los periodos presidenciales y los que han ejercido de presidente. ¿Sabes por qué? Por las repeticiones. Balaguer, ¿cuántos periodos? Tres periodos. Santana, qué sé yo, ¿cuánto? Más recientemente, Leonel, tres. Y todo lo que ha sucedido, tres y dos, pues eso llega a que los presidentes sean menos que los periodos. Entonces, en este periodo hay una discusión interesantísima que ya está en el debate en todos los medios nacionales y exactamente en la comunidad jurídica, pero también en la jurisdicción política dominicana. Está la propuesta que va a presentar el presidente de la República el viernes, que incluye cuatro propuestas de reforma constitucional, cuatro variables propuestas en una reforma constitucional, que incluye una, que es una que trae mucho debate, y así hay los abogados, la comunidad de juristas constitucionalistas, en cada una de ellas tienen diferencias conceptuales, y una de ellas es, que a mí me encanta esta discusión, la de la Cámara de Diputados, que sería reducida en 137 de 190, se le tomarían unos 53 que se le quitarían a la Cámara de Diputados. Algunos argumentan, juristas, especialmente de mucho valor profesional, como Nacer Perdomo, Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huerta, Guido Gómez Mazara, que uno de los proponentes, Guido es uno de los actores principales en esta reforma, que aunque hay un consultor jurídico, pero Guido es uno de los que tiene voz y voto en lo que se va a hacer o no se va a hacer, aunque no está oficialmente establecido, pero sí es un actor muy principalísimo. Entonces, la Cámara de Diputados, yo estoy de acuerdo que se lleve a que se reduzca, pero también ahí vienen otros argumentos. Bueno, que no solamente se reduzca la Cámara de Diputados, sino que sea eliminada el Senado de la República, para que sea unicameral en vez de bicameral el sistema congresual dominicano.
Ahí hay una discusión que se plantea nuevo. Otra es la unificación de las elecciones, que la mayoría de los juristas están de acuerdo ahí. ¿Por qué? Porque que las elecciones sean separadas, primero, es un gasto extraordinario y una tensión constante y un estado electoral constante, que usted no termina de votar hoy cuando ya usted está envuelto como sociedad en una próxima elección. En esa la mayoría de los comentaristas, pero más que los comentaristas, los especialistas en derecho constitucional y en derecho cualquiera que sea la rama, pues hay un mayor consenso de que puedan ser unificadas. Hoy hay un argumento que me gustó mucho de creo, no sé si fue Olivo Rodríguez Huerta. Sí, el argumento es lo mismo que decía, que cómo es posible que estemos constantemente en ese periodo de agitación electoral, cuando realmente lo que sucede en la en el primer nivel de elección, que sería las municipales y congresuales, pues las municipales son el anuncio inmediato, influyen inmediatamente en qué pasaría en las próximas presidenciales, y que una trae como consecuencia que con una ya se sabe lo que va a pasar en la segunda. Entonces me gustó el argumento, así que si usted gana la municipales, como lo hizo el PRM recientemente, ya sabía que lo iba, si no a barrer, pero a tener un alto porcentaje como lo tuvo, de un 57.44%, que era una ganancia, como dice el libro de García Márquez, una crónica anunciada de una ganancia segura. Bueno, eso está muy consensuado, más positivamente. El otro elemento que está en mucha discusión es la elección del procurador general o procuradora general de la República, que el presidente está pensando hacerlo de una forma, y ha hecho una propuesta de que sea electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que implica una afección ahí, que ahí dicen los juristas que han sacado en el artículo 178, que dice que eliminaría el Consejo del Ministerio Público. Entonces ahí se arma una discusión. Hoy hay un elemento importantísimo de la actitud del Poder Ejecutivo esta tarde, porque los fiscales y juristas de todas las especialidades, especialmente, repito y refuerzo, los juristas especializados en materia constitucional, pues se ha dado un debate que ha sido convocado por el mismo Poder Ejecutivo en el Salón del Palacio Nacional, encabezado por el consultor jurídico de la misma presidencia, Antoliano Peralta. Y hoy dice Antonio Peralta esta nota, que es que muchos de los de las propuestas de las cuatro principales que se han hecho, es posible que al viernes tengan ya una modificación, porque producto, como dice él, de la sociabilización, de la discusión, del debate interno y de oír, dame un segundito, de oír a la comunidad jurídica, y si se quiere, en este caso, interpretando al pueblo dominicano en cierto modo, pues podrían haber o van a haber algunos cambios sustanciales en la propuesta, presidente, lo que da una apertura democrática, un ejercicio democrático de la actitud del presidente. Y la otra la dejamos para ahorita, que es el candado a la posibilidad de reelección a un tercer periodo, más allá de lo que dice la Constitución Dominicana, que sería un periodo consecutivo y no más, pero que eso ha sido una constante cuestionada, porque los presidentes tan pronto llegan intentan hacer del ejercicio extensivo su periodo a un tercero y quizá un cuarto, como hay aspiraciones, aunque legales, pero con aspiraciones, que Virgilio a lo mejor la conoce muy bien, yo no la conozco tanto, pero bueno, habrán personajes por ahí que él conoce y quieren ser hasta cinco veces. En la segunda mitad tenemos preguntas para ti con relación a algunos de los temas que tú has tocado, por eso vamos a la segunda parte, porque ahora el maestro José Vázquez nos va a presentar su pero no me contestaste si conoce a alguien. Pueda tener. Y, no me contestaste si conoce a alguien. La canción. Así que, mientras tanto, Pablo,
viene tu pregunta para ti. Te dejé una pregunta en el aire a ti, si conoces a alguien que quiera mayores aspiraciones. Digo bueno, yo, ¿no? Yo conozco a alguien que vive en Santiago de los Caballeros, muy amigo mío. Así que, adelante, especialmente maestro. Especialmente uno que salió en Facebook ahí dando un discurso como aspira presidente ese. Sí, uno que ya tiene una estatua en Santo Domingo. Y todo eso, imagínate. Tú tenía voz de mandatario tenía ahí, pero sí. Bueno, bueno, esta canción es hermosísima. Siempre Isabel inclusive me la cantaba desde que éramos novios. Y bueno, fue una de las canciones que ha hecho historia en nuestra vida. No más contigo, de Mario Quintero. Escúchenla y disfrútenla. Durante la pandemia en el 2020. Ustedes ven ahí que el maestro se va, que los bigotes son diferentes o algo por el estilo. Que esa canción fue de maestro Vázquez, esa canción fue de las primeras, eso fue durante la pandemia en ese tiempo. Sí, la verdad que en ese tiempo fue un momento agradabilísimo para nosotros, aparte del miedo. Pues nosotros en la casa hicimos un repertorio enorme de canciones. Bueno, nos levantábamos y era con la guitarra, un café y más tarde la guitarra y otro café. Increíble. Sí, sí, sí.
Definitivamente, fue un tiempo, en ese tiempo por ahí Pablo tuvo bien malito y yo también. Bueno, ya después de esa canción, durante el tiempo de esa canción, ya yo había pasado el COVID. Sí, Ya sí, yo había sí. pasado el COVID. Señoras y señores, gracias por estos recuerdos inolvidables. Inolvidable. Miren, señores, nosotros estuvimos en un crucero, acabamos de regresar de un crucero, de un mini crucero, podemos decir. Y el maestro José Vázquez al final tiene una canción para eso. O sacó una canción de crucero, pero eso será después al final del programa, porque ahora vamos a una pausa. Regresamos. Sigue a nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. Y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital QuisqueyaUSA.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas Indira Grateró, José Enrique García, el maestro José Vázquez y los doctores Mayobanex Torres y Pedro de la Rosa. Recuerden visitar nuestro periódico digital QuisqueyaUSA.com. Y queremos invitarlo para el periódico. Ahí podrán encontrar el último artículo de José Enrique García, el Morro Caso. También el último artículo del maestro José Vázquez, las elecciones presidenciales y nosotros. El último artículo de Indira Grateró, la tercera parte de la menopausia como viaje iniciático. Y también el último artículo del doctor Mayones Torres, abuso a los envejecientes. Así que de nuevo los invitamos a que visiten quiqueyausa.com. Ahí ya tenemos confirmado un nuevo articulista. Tenemos confirmado un nuevo articulista. Atento, maestro José Vázquez. Atenta, Luisa Sánchez, que son las personas que conocen personalmente a nuestro nuevo articulista. Tenemos confirmado al doctor Ausberto Macchini. Va a empezar a escribir para el periódico también. Así que otro articulista nuevo. Bien, Luisita, pues vamos a la segunda parte. Los micrófonos son tuyos, Luisita. Creo que tienes alguna información comunitaria. A veces, darnos. Adelante. A veces se nos olvida y que ya des saludos a las personas que ya nos están viendo. Hay unos cuantos que ya están ahí en sintonía con nosotros. Y muchas veces, a veces ellos se van y eso, pero para que los nombres ahora y les dé saludos. Ok, bueno, pues vamos a saludar por ahí, vamos a ver quiénes están por ahí. Bélgica Zúñiga, ya la saludamos. Luigi Vargas está por ahí. Doña Isabel Guzmán de Vázquez está por ahí en sintonía. Héctor La Rosa Monción. Me falta alguien, Luisa, que no me entró por ahí. Sí, ahí veo que está Johnny Sánchez. Está con nosotros. Johnny Sánchez. Miren, y Magalis. Johnny Sánchez va a ser invitado a la tertulia para el viernes 23. Qué bueno, Sánchez,
Hace tiempo que él estaba interesado de que lo invitáramos. Qué Sí, bueno. hace tiempo que estábamos en deuda con Johnny Sánchez. Él es economista dominicano residente aquí en Miami. Para este Sí. viernes tenemos al doctor McKinney, para el viernes 16, pero para el viernes 23 tenemos confirmado a Johnny Sánchez, economista. Vamos a hablar de temas de economía por aquí con Johnny Sánchez. Qué bueno. Bueno, entonces para finalizar, lo que quiero dar el, ¿cómo está el standing de del béisbol? Y en la Liga Americana, en el este, los Yankees que comenzaron dudosos y tembloqueros al principio, están en primer lugar sólidos. Se tienen 71 y 50. Boston en la misma división, Boston está en tercer lugar, ha bajado al tercer lugar, tiene 63 ganados y 55 perdidos. En la central, los Cleveland, los Guardianes de Cleveland tienen 71 y 49. Y en el oeste, los Astros de Houston tienen 64 y 55. En la Liga Nacional, en el este, Filadelfia, los Phillies de Filadelfia están en primer lugar con 69 y 50. Los Mets en esa misma división están en tercer lugar. Los Mets han bajado al tercer lugar con 61 y 58. Y los Marlins. No hay forma, no han salido del quinto lugar con 45 y 75. Tienen toda la temporada en esa misma posición. En el central, los Milwaukee, los Brewers de Milwaukee tienen 67 y 52 en el primer lugar. Y en el oeste, los Dodgers. Los Dodgers también se han mantenido desde el principio sólidos con 71 y 49. Los Yankees y los Dodgers tienen prácticamente igual. Tienen 71 ganados, ambos. Y los Yankees 50 perdidos y los Dodgers 49. Están bastante parejos, uno en un extremo del otro, ¿no? Uno en la Liga Americana y el otro en la Liga Nacional. Eso es lo que tengo ya para finalizar con los de los deportes. Y ahí hay un par de cositas que Virgilio tiene por ahí para hablar nosotros. Sí, tenemos entendido que para que nos dé la información, si la tienes a mano, Luisa, de una actividad que está organizando el INDEX y el Consulado Dominicano, tú tienes toda la información, está Sí, en ya está en pantalla. pantalla. Sí, adelante, Luisa. Ok, sí, esto nos lo recibimos hoy en el día de hoy, el Consulado General de la República Dominicana en Miami y el INDEX, el Instituto de Dominicanos en el Exterior, tienen el placer de invitarnos a todos a una ofrenda floral que va a tener lugar con motivo del 161 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Como dije antes, va a tener lugar este próximo viernes 16 de agosto a las 12 del mediodía en el Parque Juan Pablo Duarte, que está aquí en la ciudad de Miami. Así es que, por favor, todo el mundo está invitado. Ojalá que muchos pudieran asistir. Estas actividades se dan muy bonitas y eso dice mucho del sentimiento nuestro patriótico y de querer honrar a esos héroes que nos dieron a nosotros. Nos consolidaron nuestra independencia. Así que celebrando el Día de la Restauración, 16 de agosto a las 12, en el Parque Juan Pablo Duarte, estamos siendo invitados para una ofrenda floral de parte del Consulado Dominicano y del INDEX. Así es. Bien, pues gracias, Luisita. Saludamos a Bernarda Suárez, que se hizo presente por aquí, por uno de nuestros canales. Maestro Vázquez, si ha entrado alguien por otro canal que no hayamos mencionado, pues por favor no deja saber. No, hasta ahora Bernardo Suárez, Bernardo Suárez. Sí. Pues los micrófonos retornan de nuevo a Santiago de los Caballeros. Y Pablo, creo que es correcto y es prudente que digamos que con relación a la selección de dónde se va a celebrar la toma de posición presidencial, tú hablaste de que muchos, que la mayoría han estado de acuerdo, pero de acuerdo a lo que hemos estado viendo, la mayoría de los cronistas no están de acuerdo con eso, Pablo. O sea que vamos, creo que es justo que mencionemos que por lo menos de los cronistas que yo he visto, la mayoría no está de acuerdo que se celebre en el Palacio Nacional debido a que le resta solemnidad al evento.
Palacio Nacional, no Teatro Nacional. En este, bueno, se va a celebrar en el Teatro Nacional en vez de en el Congreso Nacional. Bueno, aunque por definición, dame dar algunos puntos antes de irse a este punto. Primero, que la toma de posesión del viernes entra con tres informaciones económicas importantes, una económica y otra de servicio aéreo. Por ejemplo, la CEPAL, la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, pronostica que el crecimiento de la República Dominicana a final de 2024 será de 5.2%, superior a todo el nivel de América Latina, que va a ser, está pronosticado para 1.8, 1.9%. Segundo elemento noticioso positivo, la Federación de Aviación, de la Agencia de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, ha certificado el sistema aéreo y el sistema de aviación de la República Dominicana como categoría 1 de excelente categoría de servicio y de todo lo que el protocolo que conlleva el servicio a la industria aérea, pues estamos catalogados en la categoría número 1, que es la principal. Después, en turismo, a lo que va de año, de enero a esta fecha, han llegado al país 6.9 millones de turistas. 6.9 millones de turistas. No podemos competir con Medellín, porque Medellín, yo no sé cuánto ha llegado, pero Medellín es la meca ahora mismo en América Latina, está de moda ya, por donde están los Suárez, los Gallegos Suárez y los Bernalda. Pues saludos a todos los que nos ven por allá por Medellín, pero nosotros ya vamos otra vez rumbo a los 10 millones de turistas que obtuvimos en el año recién pasado, 2023. Noticia buena. Entonces, en cuanto volvemos a la solemnidad no la da el lugar necesariamente. Voy a poner un ejemplo muy práctico, y esto que va orientado con la fe que practica el maestro José Vázquez. En la Semana Santa Dominicana, las iglesias tiene una tendencia en la mayoría a quedarse sola. Hay una corriente de muchos sacerdotes de dar la misa a la misma playa. No le quita ceremonial, no le quita el que va con su fe y practica su fe y hace su acto religioso, pues digo lo católico y lo que es el otro, porque la religión ahí nos vemos, Pablo, con las comparaciones. Bueno, ¿cómo es que tú vas a comparar una misa con una toma de posesión de un estoy presidente? Diciendo, las comparaciones cuando se hacen analogías, vamos a hacer analogías, Pablo. ¿Cómo que vamos a comparar una misa que se dan 50.000 misas los domingos, con una toma de posesión que una vez cada cuatro años, Pablo? El que te me debía del tema. Tú, Pablo. No, con ese tipo de comparación. No, yo no me estoy dando un argumento. Una analogía, Pablo. Pero, exacto. Sí. Bueno, está bien. Una analogía. Estoy dando. Pero déjeme hablar o no. Adelante. Bueno, entonces estoy haciendo una analogía para complacerlo a usted en el lenguaje de que como una variación en una actividad no le quita necesariamente la solemnidad. El Teatro Nacional es un edificio con todo el diseño para hacer cualquier evento solemne, cualquiera, ¿eh? No sé si usted lo conoce, pero yo lo conozco bien porque se inauguró en 1973 y yo estuve en el primer concierto que hizo la Orquesta Sinfónica Nacional en el año. Eso está hecho para conciertos. Entonces, en los Estados Unidos, que la hacen afuera, en el espacio del Capitolio, ahí en los balcones, sí, en los escalones. Capitolio, frente al Capitolio. El Capitolio de fondo. Óigame, afuera, en el aire, al aire libre, se hace en los Estados Unidos. Pero con el del Capitolio. No importa que esté de fondo, pero tú estás hablando de solemnidad. Al aire libre, el presidente toma posesión. Para ponértelo uno con proximidad, el Teatro Nacional, a mi juicio, tiene todos los elementos para hacer cualquier evento con solemnidad
artístico o de cualquier naturaleza posible. Al margen de que yo dije, maestro, le doy la palabra, yo dije que toda propuesta humana, cualquiera que sea, hasta la que hizo Jesucristo, tenía opositores. Que Jesucristo vino a redimir el mundo, vino a traer paz, vino a traer entendimiento, vino a traer amor, y hasta él estuvo contrario. Imagínate tú una presentación que porque varias veces no la va a tener. Yo concuerdo contigo, una misa se puede hacer abajo de un puente, lo mismo que se puede hacer abajo en un salón lujoso. Es un término espiritual, es una celebración espiritual. Lo que yo digo es que cuando conociendo la intríngulis y las cosas que se hacen en República Dominicana, ya mañana el gobierno que venga en 4 años ya no va a quererlo hacer en el Teatro Nacional, lo va a querer hacer en... Tú sabes, la comparación, la competencia, eso se va a convertir en un show. Y la palabra que Virgilio dijo ahorita, es un teatro es un teatro. O sea, tú no vas a ver un velorio en un teatro. Yo pienso esas cosas. Creo que tú tienes razón en algunos puntos de que la majestuosidad de la celebración no tiene lugar, ¿cómo no? Sin embargo, cuando se tratan de cosas específicas políticas y de cosas específicas que tienen que ver con discurso y cosas, yo creo que eso debe tener su lugar específico para eso. Esa es mi opinión. Mire, hay una tesis que ahora no me acuerdo el filósofo que dice que se habla de la sociedad fluida, todo fluye y la fluidez es constante, no es permanente. Entonces, vuelvo y repito, yo no le veo ninguna irrespeto, no le veo ningún respeto ni ninguna degradación a que con el protocolo que manda el evento se haga en el Teatro Nacional o se haga en un salón de un ministerio, hasta con carpa, si se quiere, como nosotros, por ejemplo, en Honduras, Xiomara Castro tomó creo que fue un metal y no le quitó su identidad. En Perú se toma, no sé dónde, no me recuerdo, pero también fue. Y como digo, en Estados Unidos se hacen unos escalones. Señora, ahí está, esto lo ven los presidentes, búscalo ahí. Los presidentes sentaban en unos escalones ahí. ¿Y qué? ¿Cuál es la solidaridad? ¿Qué? ¿Le ha quitado la solidaridad? Y ahí se levanta la mano con una Biblia ahí y la solidaridad se da con el protocolo del lugar. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un techo cerrado con un edificio que tiene toda la categoría de seguridad, de elegancia? Sí, pero no dude que tú veas el torito con la orquesta ahí, porque algo anda detrás de eso. No, esas son suposiciones. Porque no está, bueno. Esas son oposiciones. Como es una suposición suya también, maestro, el que no, que se va a convertir en un rey, ¿por qué se tiene que convertir en un relajo? Y si otro presidente lo quiere hacer en otro lugar, tampoco es un relajo. Es que el requerimiento es que hay que cumplir. El requerimiento no es que sea este lugar y la constitución ni siquiera lo establece, que tiene que ser. Ahora, por costumbre política, por ejercicio, y cuando era menor la cuantificación de invitados y de legisladores, y pues se hacía ahí, si hubiese sido posible también físicamente, se hace. Las demandas. Voy a poner una analogía. Espérate, Pablo, vamos a oír la opinión de Luisa, que Luisa también quiere opinar en ese sentido. Bueno, dígame si usted no me dijo nada, señor director. No, ¿Y ese gesto y esa cara, por Dios? Estoy de acuerdo en el sentido de que no creo que le quite grandeza al evento de que se realice en el Teatro Nacional. Mi opinión es que, conociendo al presidente, porque esa decisión y ese deseo vino de su parte, esto va a tener toda la grandeza y todo lo bueno que puede presentar la República Dominicana. Él sabe que el mundo va a estar viendo. Yo creo que es la primera vez que van a venir tantos dignatarios de diferentes países a una toma de posesión. Ha sido invitado, y excepto el de Venezuela, que no va a asistir, pero la mayoría van a estar presentes, incluyendo el rey de España. Ahí va a estar el glamour y el respeto y al máximo nivel. Entonces, yo soy de la que pienso, yo voy a esperar a que el evento se realice, y cuando pase, entonces ya vamos a hablar si fue un desastre, si eso no se puede hacer, mira lo mal que quedó, pero estoy segura, tengo la confianza de que ahí están las mentes más capacitadas para que eso quede al nivel que merece una
toma de posesión y no le va a deslucir nada de que no se hizo en el Palacio Nacional. Bien. Bueno, entonces termino bueno, con Pablo, ya se nos acabó el tiempo, Pablo. Vamos a darte unos 10 segundos para sintetizar. Bueno, la mayoría, el consenso también de los juristas es, algunos dicen, inclusive comentaristas, como hace una cronista como Rogelio Espinal, dice que está en desacuerdo con el que se le ponga un candado a la Constitución que ya lo tiene. Pero el consenso mayor es que sí, que si se puede poner, como pretende el presidente, un transitorio, un acuerdo más, un capítulo más, o modificar eso para que ningún presidente ose tratar de pasar más de los dos periodos constitucionales que le corresponde y manda la Constitución, que ha sido una costumbre aquí con la dictadura. Como dice, el editorial es que de 39, 40 reformas constitucionales que hemos hecho en el país, 35 son para modificar a favor de una nueva postulación o mayor tiempo de los presidentes. Entonces, por ese argumento, los juristas de derecho constitucional están más inclinados a que sí, el presidente está actuando en lo correcto y además que él mismo está autolimitando a lo que dice la Constitución actual, porque se tiene como experiencia que hubo un presidente que quitó el nunca jamás después de haber tenido dos periodos, que tú lo conoces, ese amigo tuyo, fue amigo tuyo, que tú lo conoces muy bien, y que cumplió, y entonces con un acuerdo que no engañó, sino le dio unos pesos, diríamos, al otro, que se llamó la corbata azul, pues se quitó nunca jamás y volvió. Ahora él es el único que tiene el privilegio de cuando sea, cuando quiera, y dice que no modificó constitución para beneficiarse. Lo dejo ahí. Un tiempo diferente, Pablo. Diferente y está vigente. Pablo. Tú lo conoces. Tú lo conoces. Vamos. Se nos acabó el tiempo, Pablo. Vamos a otro. Eso lo vamos a discutir más con más detalle. Está bien. Está bien. Había una pregunta por ahí, ¿no la dijiste? No, ya se nos acabó el tiempo, pero quedan pendientes. Léela aunque sea para darle apertura Mira, ya se nos acabó el tiempo, Pablo. Ya estamos pasados. Dale dos minutos, dale un minuto a los oyentes y léela nada más. Esto de la Rosa Monción está de acuerdo. Esto de la Rosa Monción dice que sí, que está de acuerdo. Ahí, por ejemplo, esto de la Rosa Monción está 100% de acuerdo contigo. Ratifica lo que dijo Luisa. Pero nada, Maestro Vázquez, porque es que ya no se nos pasó el tiempo y después tenemos problemas con las plataformas en diferido. Maestro Vázquez, los micrófonos son suyos. No vaya a ser que Chiqui haga un karaoke ahí en Querido amigo Chiqui, ¿cómo te quiero? Tenía una pregunta para Pablo para el próximo programa, porque no sé cómo una economía va a crecer así, con una deuda externa tan grande. Pero bueno, esas son las cosas que uno no entiende. De todas maneras, no, déjalo para el próximo programa. Esta canción la hice con mucho cariño porque disfrutamos. Señores, hay que pensar una cosa. Por ejemplo, hoy murió un amigo mío, un ingeniero, que fue lo primero con el cual yo construí, pues yo estudié arquitectura y llegué a construir viviendas en República Dominicana, estando en séptimo semestre de arquitectura. Él era el ingeniero civil y me hacía los planos estructurales. Murió Máximo Suárez, Machi, en República Dominicana, en Santiago, una persona muy querida por mí y por nosotros en Santiago. Así que paz al alma de Machi Suárez, que hoy pasó a la vida eterna. Y por eso digo que, viendo esas cosas, me salió que en ese crucero gozamos, humildemente disfrutamos, y yo saqué una cancioncita porque la vida es así de cortita y lo que tú puedas disfrutar, hazlo, pero vive en paz y haz bien para que entonces entremos al crucero de los cielos. Sino que te diga que te fuiste en un crucero.
fuego, sino que te fuiste a vacacionar de nuevo. Prepara bien tu maleta para irte a pasear. Vete a botar el golpe a un hermoso lugar. Móntate en el barco, caramba, que ya vas a zarpar. Disfruta con tus amigos, que todos juntos van a gozar. Disfruta con tus amigos, que todos juntos van a gozar. Esta vida es cortita, hay que disfrutarla. Ahórrate una platita, caramba, y vete a gozarla. Lo que hoy puedes hacer, no lo dejes para mañana. Antes de irte a los cielos, la vida hay que gozarla. Antes de irte a los cielos, esta vida hay que gozarla. Se embarcó buen avión, hay que salir a pasear. En ese cuerpo con reina, después de tanto trabajar. Se embarcó buen avión, hay que irse a pasear. Este es el mejor regalo, después de tanto trabajar. Esta vida es cortita, hay que disfrutarla. Ahórrate una platita y vete a gastarla. Lo que hoy puedes hacer, no lo dejes para mañana. Antes de irte a los cielos, esta vida hay que disfrutarla. Se embarcó el avión, hay que irse a pasear. Este es el nuevo regalo que puede estar. Trabajar, se embarcó en avión, hay que irse a pasear. Esa es la única cosa que nos vamos a llevar. Esa es la única cosa que nos vamos a llevar. Esa es la única cosa que nos vamos a llevar. El crucero. Disfrutamos muchísimo, señores, este crucero. Excelente. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Les recordamos que este viernes vamos a tener por aquí al doctor Ausberto McKinney. Mira, Vilma, hoy tuvimos bien, Vilma. Adelante con los numeritos. 22,342 personas, Pablo Rodríguez. Wow, este Pablo, como está aumentando. Pablo da buen rating. Pablo quiere un segundo. Pablo, no tiene un segundo, Pablo. Mira, tú tienes medio segundo. Sánchez. Rápido, ya acabó. Saludar al amigo Sánchez, que tú lo tienes invitado para el 23. Un abrazo a Johnny. Obviamente, Johnny igual Sánchez. A todos los que registran la audiencia, pues Johnny, tenemos una cercanía especial. Estamos en deuda con Johnny Sánchez. Ya Luisa nos había comentado. Johnny lo vamos a tener, economista dominicano residente en Miami, el 23, el viernes que viene, doctor McKinney. Señores, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer muchísimo que todos ustedes, estas 22,000 y pico de personas, ¿ven? 22,000 algo. Gracias. Miren, señores, para que 22,000 personas se hagan presentes en 4 plataformas en vivo en una hora, buen rating, ¿eh? Muy buen rating. Gracias. Gracias. Señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Que, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes.
Y nada, tenemos que despedirnos, como siempre, nos despedimos con esas palabras famosas del profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.